Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Madrugándole a la Cocina. Hoy desde mi restaurante de Morir Carnes al Carbón de Leña, el placer de una buena carne. Para hoy le tengo otros trucos fantásticos, algo que tú no vas a creer que tan sencillo, que tan fácil sea un buen truco para cocinar, para hacer una buena preparación. Hoy vamos a preparar un arroz. Vamos a tener unas técnicas, unos secretos, unos tips para que estén bien pendientes de ellos, que al transcurrir de este programa los van a disfrutar para una buena comida, una buena compañía. Bueno, como les venía diciendo, hoy les voy a enseñar a preparar un delicioso arroz al carbón de leña. Una receta sencilla, fácil, lo más fácil del mundo entero para preparar, simplemente con un poquito de amor, de cariño y unas dos o tres técnicas especiales para que lleven al cabo una muy buena preparación. Hoy vamos a trabajar con plancha. Les voy a enseñar en el transcurso de todo este programa a utilizar planchas, sartenes, parrillas, diferentes tipos de equipos para que no te enseñen a que solo si no es en la olla de arrocera no puedes hacerlo, no. En varias cosas les voy a enseñar, les voy a dar truquitos de cómo funcionan para que puedas hacer una muy buena preparación. Pues, arroz al carbón de leña es lo que vamos a preparar hoy. Tenemos unos ingredientes frescos como son pollo, cerdo y res. Lo vamos a acompañar con unas verduras que son zanahoria, arveja y maíz. Y en los guisantes que son pimentón, cebolla cabezona, ajo y el toque secreto que van a ser unas hojas de albahaca. Los condimentos que vamos a utilizar son siempre que no puede faltar nuestra sal y nuestra pimienta, salsa de soya y mostaza. Iniciamos nuestra preparación con el alistamiento de nuestros guisantes. No hay necesidad de que sea fino. Ya les voy a enseñar por qué. Tenemos cebolla, pimentón, recuerden, cebolla, pimentón, ajo, que son nuestros guisantes. Guisantes son los complementos para alistar los sabores. Pues, recuerden, vamos a tener, en este caso que vamos a trabajar con una plancha, se puede hacer en un sartén, en una olla, en lo que ustedes quieran preparar. Entonces tenemos el pimentón, la cebolla, vamos a picar crotones, crotones quieren decir en cuadros, huele delicioso, si alcanzan a sentir las aromas de este delicioso pimentón. Yo sé que no, pero cuando lleguen acá a Demorir Carnes al Carbón de Leña lo van a encontrar. Entonces tenemos previamente la plancha caliente, vamos a lubricarla. Muy importante, siempre que vamos a empezar una cocción, siempre, cualquier tipo de cocción, que esté caliente, bien caliente. Muy importante la temperatura, demasiado. Seguimos rápidamente, vamos a ir picando la carne.
Recuerden, cerdo, res y pollo. Tú lo puedes hacer con lo que quieras en tu casa. Y a medida que vamos cortando, le vamos poniendo a la plancha. Recuerden que la cocción de esto es muy rápido. Esto no se demora nada. Previamente, tú tienes el arroz hecho. Muy importante que tengas el arroz hecho. ¿Para qué? Para que los sabores de las carnes que les vamos a adicionar sean propios y al final del plato tenga un gusto especial. Si tú lo haces distinto, los sabores se van a desaparecer dentro de la cocción. Ponemos primero que todo las carnes. ¿Con qué fin? Que son las que más se demoran cocinando. Y después de que ponemos las carnes, le adicionamos sal. Un toque de sal y vamos a la mezcla. Si ven la temperatura, qué importante, muy importante siempre tener una buena temperatura. Esparcimos sobre la plancha bien para que su cocción sea pareja. Mientras esto se sigue cocinando, vamos a terminar de picar el otro ingrediente, que es el pollo. Rotoncito de pollo. En este caso tenemos supremas. Supremas es la parte más fina de la pechuga, la parte interior de la pechuga. Muy importante que el pollo, que es lo que es más suave para cocinar, sea lo último. Ya tenemos en la cocina, se llama sancochar la primer parte. Ya la sancochamos las carnes. Adicionamos la sal que le falta al pollo. Todavía no hemos puesto sino únicamente aceite y sal. Mezclamos. Y esparcimos nuevamente. Dejamos seguir sancochando. En este punto de la cocción ya vamos a agregar el otro ingrediente especial, que es el ajo. El ajo se utiliza de la forma en que a mí más me guste. Si me gusta harto ajo, le pongo harto. Si me gusta poquito, es únicamente, es al gusto de uno. Muy importante, es al gusto de uno. No hay necesidad, muy importante esto, no hay necesidad de que las carnes queden muy, muy asadas. ¿Por qué? Porque pierden su jugosidad. Son unas carnes de muy buena calidad, muy magras, como pudieron ver, unas carnes muy magras. Ya vemos que las cebollas y los pimentones empezaban a ponerse en brillante. Quiere decir que su cocción va muy bien. Ya va al punto de que podemos empezar a mezclarle los otros ingredientes. Excelente, está soltándonos un aroma espectacular. En este momento de cocción le vamos a poner las verduras. Recuerda que dijimos que le íbamos a poner zanahoria, maíz y arveja. Adicionamos las verduras. Aquí vamos a adicionar salsa de soya. Muy importante, este plato lleva mucha salsa de soya, mucha. Le adicionamos un toque de mostaza. Un toque de mostaza. Y le complementamos el sabor con un poco de pimienta. La pimienta es un amortiguador de sabores. Estamos listos y mezclamos.
Muy importante, importante la temperatura. La temperatura es fundamental en esta preparación, porque estamos asando. Miren cómo se ve. La carne en ningún momento se ha puesto reseca, no se nos ha aplastado, no se nos ha, al contrario, se ve como más gruesa, más grande. Volvemos y repartimos bien sobre el recipiente, sobre la plancha. Y le vamos a poner el último de los ingredientes, que es el arroz. Acuérdense, en el arroz, es un arroz previamente hecho ya, un arroz normal, no tiene ninguna, un arroz blanco. Si lo quiere hacer con sal, si lo quiere hacer sin sal, no hay problema. Como tú lo quieras hacer. Al finalizar, vas a macizar sabores y mezcla. Importante, ya pusimos el arroz, ahora sí vamos a adicionar muy buena salsa de soya. Como el arroz está previamente hecho, esto es una cocción muy rápida. Muy, muy rápida. Acuérdense que tenemos todavía allí un ingrediente, un acompañamiento especial para finalizar el plato, que es las hojas de albahaca. Muy importante, aquí miramos, observamos bien el colorido, que sea parejo, ¿sí? Que sea parejo. Si vemos que lo queremos un poquito más oscuro, por ejemplo, en el caso mío, a mí me gustaría un poquito más oscuro, entonces le pongo otro poco más de salsa. Dejo cocinar un momentico. Me vengo a hacer el corte de las hojas de albahaca para adicionarlo. Esto al final nos va a dar un sabor espectacular. Espectacular, sencillamente espectacular. No me gusta acompañarlo con los tallos, porque los tallos son un poco amargos, entonces siempre busco coger las hojas, no adicionarle los tallos. Saco los tallos para que no me van a quedar amargos. Llevo y hago una muy importante, cortar, no vayan a amasar. Ya, con esta cortada es más que suficiente. Se la llevamos, le ponemos este toque a nuestro arroz. Quedó perfecto. Terminamos de mezclar. Qué sencillo, qué fácil la preparación. Es un plato que se puede preparar muy rápido, con una muy buena contextura, un buen acompañamiento para nuestro almuerzo, nuestra comida. Arroz al carbón de leña, acuérdense. Tres ingredientes, cerdo, res y pollo. Tú le puedes adicionar lo que quieras en casa, ¿no? Si quieres unos camarones, le puedes adicionar unos camarones. Bueno, ya es lo que tú le quieras poner. Y aquí tenemos ya. En este caso yo quiero darle un poco más de presentación y le pongo un poquito más de aceite para que me brille, para que se me vea bien presentado. Nuestro plato ya ha sido preparado, ya está listo para servir. Vamos a emplatar. No necesitamos más nada que llevarlo a un plato.
una preparación muy sencilla, muy fácil. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud, quieren, no les queda claro algo de la preparación, con mucho gusto. En el canal recibimos por medio de, de los mensajes y nosotros les contestaremos las dudas, las inquietudes que tenga por medio de un mensaje. ¿Qué tal? Bueno, espero les haya gustado la receta del día de hoy. Creo que es algo muy sencillo, muy fácil de preparar. No, la risa es porque es muy sencillo de preparar. Seguro vieron, sin nada de tapujos, así, sueltecito. Espero que en la casa les quede más rico que el que a mí me quedó aquí. Que lo disfruten. Y ya vamos con carne, pescado y arroces. La próxima semana tendremos más sorpresas y otros tips para que aprendan a cocinar bien rico, como en demorir carnes al carbón de leña. Recuerden, son cosas muy sencillas, simplemente con un poco de amor y nada más. Nos vemos la próxima semana. Gracias.